Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Aquí avui no, no ho podeu olorar, però jo sí que ho oloro i fa aquí una oloreta menjar pizza, i a més a pizza de la bona, i és que estem al restaurant a boca, a boca aperta 2, que el seu pizzero, el Mateo Grípol, que el tenim aquí al costat, ha guanyat recentment el premi a la millor pizza d'Espanya, ni més ni menys. Bona tarda, Mateo. Bones tardes a todos y muchas gracias por venir a verme aquí al local. Explícanos, una mica cómo está estat això del premi con bueno, que suposa, pero a tú y para para la pizzería eh, haver guanyat aquest premi que recordé millón pizza de España, eh, os es digo aviat Bueno, para mí personalmente bueno es un logro, un reconocimiento después de muchos años de sacrificio Sabemos que ese trabajo es un trabajo de sacrificio, sin duda eh, como muchos otros trabajos este creo que tiene un sacrificio especial ese trabajo, hay que tener mucha pasión y es para mí personalmente es un logro, un reconocimiento que por, por lo menos se agradece ¿no? después de tanto esfuerzo. Para la pizzería no lo hubiera ganado sin la pizzería, claramente, sin el equipo, sin mi socio David, eh, porque no se hacen las cosas solos, las cosas solos no se pueden conseguir y claramente para la pizzería lo bueno es que ahora... Ya nos conocía mucha gente, ahora la verdad que estamos viendo caras nuevas, eh, mucha, mucha continuidad, mucha gente que viene de, de afuera y, y bueno, y aquí estamos en el barrio marítimo, donde creo que no hay muchas cosas, donde a lo mejor muchos eh, no saben si abrir, si no abrir, y yo digo que si hacéis las cosas bien, se puede abrir hasta encima de una montaña. Molt bé. Eh, com veiem, em comentaves abans que que teníeu un altre local a la part alta, ara ja des de fa un temps esteu també aquí. Eh, que que estàs implicat en el barri, que vols eh promoure aquest barri, eh de fet em comentaves que eh, properament el dia 15 de desembre, si no estic equivocat, fareu un vermut aquí a davant. Explica'ns eh, una mica sobre això, sobre el vermut que fareu el dia 15. Sí, eh, tanto aquí en el barrio que para nosotros somos nuevos como en la parte alta nos hemos implicado eh, a participar a eventos eh, y todo lo que concierne el, el barrio de la parte alta, ahora que también estamos aquí, queremos involucrar, queremos que, que los vecinos estén contentos de nuestra presencia, queremos valorar ese barrio, eh, vamos, de hecho vamos a celebrar un poco el premio y hacer un vermouth. Eh, de Navidad, con un vermouth rumbero, con eh, eh, Sergi Javi de vergüenza ajena, habrá claramente eh, habrá para comer, habrá para beber nuestros productos, habrá música, habrá, será unas 3-4 horas de música, en una zona creo inusual para estos tipos de eventos, y si funciona, espero que, que los vecinos participen, no solo lo que que vivan un poco la fiesta de ese barrio, ¿no? Yo creo que este barrio necesita una vida y una imagen nueva y, y espero... Por eso hemos puesto en ese barrio, hemos puesto nuestro local aquí y espero poder ayudar el barrio y que el barrio me ayude a mí. Claro, porque, como decían, el primer local que va a abrir va a ser a la parte alta y ¿en qué momento va a decidir abrir un segundo local? Y sobre todo, que fuese aquí, al Carrer Smith, al barrio del Port. Eh, decidimos abrir un segundo local porque... Bueno, porque hemos visto que tenemos, tenemos la gente no, no le gustaba a la gente, hemos visto que el local de arriba funciona muy bien, claramente es un local más de verano y entonces nos gustaría, eso es un trabajo, entonces tener una facturación todo el año y claramente haciéndolo bien, buscamos un sitio que no sea muy cerca al otro local. En otra zona y este local que encontramos estaba precioso, estaba muy bien cuidado y tiene mucha potencialidad, tiene mucho potencial, solo hay que hacerlo eh, trabajar bien. Venga, va, anem a turna momentáneamente a, a la pizza, a la pizza guañadora. Explícanos, una amiga, a qué pizza guañadora del concurso, la millo pizza de España. Que porta, quins ingredients té, com la fas i també si la podem comprar ara, podem venir aquí al restaurant i, i tastar-la. Sí, vale. Eh, es una pizza como a lo mejor ya habéis escuchado en otros lugares que no es la que tenía que haber sido, o sea, la cambiamos a la noche anterior, causa eh, Estado de alerta que tuvimos, proveedores que no pudieron entregar los ingredientes de la pizza original que tenía que ser. Entonces la pensamos justo la noche anterior del campeonato. Es una pizza con una crema de calabaza, perfume de naranja. Lleva, un, lleva eh, la del campeonato llevaba una butifarra de cordero y una fusión entre un queso crudo de, de cabra del de dos hermanos, Lactis portellá que hacen unos quesos eh, brutales. Eh, una fusión entre ese queso y una mozzarella italiana. Y, y luego una parte fría, que era un carpaccio de boletos. Una mozzarella de búfala ahumada, que ahumamos. Me ahumaron los chicos del restaurante Agu, que son unos crack. Ah, la ahumaron con sarmiento. Eh, la, la leña de la viña, que es, digamos, está ligada, está relacionada a la primera pizza, ¿no? Que tenía que ser una calzotada. Y, y luego un romesco, que siempre la receta de de los chicos del restaurante AQ y pues nada, y, ah, y hay que venir a probarla. Claramente, para poderla reproducir hemos cambiado unos detalles para que sea más reproducible, porque una cosa ir a campeonato es hacer una pizza, una cosa reproducir una cierta cantidad, pero es muy igual a la del campeonato, cambia veramente, de verdad muy poco. Jo tinc una mica ja per anar acabant, eh? Tinc una mica de curiositat per saber com funcionen aquests campionats. Eh, si no estic equivocat, has participat en diversos, a més d'aquest últim, però com és? Aneu allà els, tots els pizzeros que, que, que us presenteu i cadascú fa la seva pizza, teniu allà els, Com, com funciona un campionat així? Ma, el primero, el primero que... El primero me invitaron, a, era un campionat regional de la Comunitat Valenciana, Fue... Fui por, bueno, vamos a ver qué pasa, sin ninguna sin ninguna pretensa, sin ninguna ambición, digamos, fui por hacer lo mío y me clasifiqué segundo. Entonces ya mmm, me ofrecieron, después de este campeonato regional, de ir con la, con la misma asociación al Campeonato Nacional de Granada, ahí en Granada. Eh, fui premiado como mejor pizzero emergente porque yo como he dicho ya varias veces no soy pizzero soy chef de cocina y he empezado a hacer pizza entonces intento llevar mi cocina al mundo de las pizzas eh, fui premiado como mejor pizzero emergente y bueno entré a ser parte de una selección de pizzeros de España que fuimos al campeonato del mundo eh, singularmente me he clasificado 57 de 800 y este año hemos repetido el campeonato nacional, que el año pasado fue en Granada, este año fue en Barcelona y bueno, por fin he ganado el, el título absoluto no en esa categoría del eh, mundo de la pizza, que bueno, eh, es nuestro deporte en el que, que nos hemos entrenado toda la vida. No se corre mucho, pero de otra forma se corre. Muy bien, pues... Això és tot, moltes gràcies pel temps i per les paraules. Jo he de confessar que aquest estiu que vivia aquí al costat, molt a prop de la pizzeria, no ha sigut aquesta campionat d'Espanya perquè encara no, no existia, diguem, aquesta pizza, però he provat unes quantes pizzas d'aquí, aquest estiu m'he alimentat a base de pizzas i valen molt la pena. Així que ja sabeu, al barri del Port, pizzeria Boca Aperta 2, on podeu trobar la millor pizza d'Espanya. Adeu! Ciao, gràcies!